Ryan García explota contra el CMB tras ser expulsado por el organismo. Así es, el boxeador estadounidense fue muy crítico con la Comisión Mundial de Boxeo debido a que sostiene que existe un criterio distinto para medir su sanción respecto al resto. Las últimas presentaciones de Ryan García están lejos de ser las que uno se imagina dentro del ring. De hecho, una vez más, el boxeador es noticia por sus actos afuera del cuadrilátero y no por sus grandes cualidades boxísticas. Y es que en el lapso de un año fue detenido por causar destrozos en un hotel de Beverly Hills, sancionado por dar positivo en el dopaje, y ahora sufrió la expulsión de la Comisión Mundial de Boxeo CMB por comentarios racistas en sus redes sociales. Ante esta última sanción, el luchador de 25 años explotó contra el organismo. Ryan García sostiene que la decisión de expulsarlo no fue para siempre, sino que será por un tiempo. Sin embargo, él no quiere saber nada sobre trabajar con la Comisión Mundial de Boxeo y afirma que no volverá a ser parte de este organismo, incluso después de lograr la recuperación definitiva. Está bien, simplemente no intentes trabajar conmigo nunca más, incluso después de que esté limpio y sobrio, escribió Ryan García. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.